UNE aún no está seguro de participar en la subasta de 4G. Asegura el presidente de la empresa que si se fusionan con Millicom, tendrían que devolver el espectro ya adquirido. Y si no se fusionan, deberían hacer unas inversiones superiores al billón de pesos con los cuales no cuenta la empresa actualmente. Lo cierto es que con esta fusión sí se perdería el control de la compañía y muy posiblemente la marca. Económicas en Hora 13. Yo tenía una platica aquí, ve. Ah, no, no, yo la metí en un CDT oro de Cofinet. UNE podría no participar de la subasta 4G si no se decide pronto su fusión con Millicom. En caso de que se haga la fusión, nosotros tenemos que tener claridad sobre si se haga la fusión para saber si, cómo nos presentamos en la subasta de 4G LTE, si nos presentamos o no nos presentamos. Porque si nosotros nos fusionamos y participamos en la subasta, ese espectro que conseguimos al fusionarse tendríamos que devolverlo. Mientras que si no nos fusionamos necesitamos más espectro. Lo preocupante es que con esta fusión la empresa sí perdería dos cosas, su control y su marca. Nosotros somos conscientes que en el negocio de movilidad, ¿sí?, y lo hemos demostrado, no somos tan eficientes como Millicom. Y aquí hay que poner a manejar la compañía a quien mejor la maneje. Pese a los 241 mil millones de pesos en pérdidas acumuladas por depreciación de algunos bienes y servicios, UNE transfirió 340 mil millones en dividendos a EPM por una deuda que tiene Tigo con la empresa y de unos inmuebles improductivos para su venta o uso. Bajo este panorama, el rumbo de UNE se decidirá en 8 meses, cuando se defina si se fusiona o no.